Oye lo que dice: de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted ve, amigo, Jesucristo fue claro, conciso. Y es importante de que en esta hora usted abra su corazón. Usted diga: yo necesito a Cristo. Yo necesito recibir la redención por medio de la sangre del Cordero. Esa es la única causa por la cual constantemente estamos en esta esquina. Amén. Constantemente los fines de semana hay una palabra pública, una palabra que no se esconde. Por aquí hay un montón de sociedades secretas, que para ser miembro de esas sociedades secretas tienes que hacerlo en oculto. Si es un hechicero, un brujo, un santero, un palero, tiene que ser en secreto. Nunca se ponen en público. Si es una persona que practica el ocultismo, ¿cómo se llama? Ocultismo. Es en secreto. Amén. Es bien importante. Si vas a practicar la masonería, es en secreto. Tienes que ocultarte en un lugar secreto y te dicen: no reveles nada de lo que te vamos a enseñar. ¿Tú no crees que está el diablo ahí escondido para arrancarte tu alma y tirarla a la perdición eterna que Cristo advirtió? Él dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y esto es público, esto es hablarte en las encrucijadas de las calles, en los parques, en los lugares públicos de las ciudades. Se está predicando el Evangelio. Aquí no hay ocultismo, aquí es claro y meridiano como el sol. Porque Dios resplandece la justicia del hombre como la luz y su derecho como el mediodía. No hay nada oculto. Pueda que pertenezca a una banda de crimen organizado y nadie se da cuenta, porque lo hiciste en secreto. Y pueda que sea el asesino más grande, el sicario, el criminal más grande, porque lo hiciste en secreto. Mentira del diablo, aleluya. En secreto, cállate. No revelen nuestros secretos, le dicen a los brujos, a los hechiceros, a los asesinos de la tierra. Pero hoy venimos a decirte en secreto. No, venimos a hablarte en público, a decirte que Cristo te ama, que Él murió por ti en la cruz del Calvario, que no hay nada oculto. Su muerte fue pública, lo avergonzaron públicamente. Fue clavado en la cruz del Calvario. Y en la misma cruz dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nada se hizo en secreto. La relación con Dios es pública. Todo aquel que quiera venir, le predicamos el Evangelio. Porque Cristo dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Bendita la gloria de Jehová en esta hora. Nada de secreto. Así que te estás metido en un club de brujos, de hechiceros, de satanistas, un club de asesinos a sueldo. Salte de ahí, que tu alma se pierde, amigo. Porque la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Amigo, no se pierda, no se pierda, amigo. Deje el orgullo a un lado, que el orgullo también lo manda al infierno a uno. Vamos a hablar claro acá. Este es el orgulloso que no se aguanta. Cualquier pobretón es orgulloso ahora. Puede estar tirado en la calle, es orgulloso. Nunca me olvido que estaba en una oficina, aquí cerca, al otro lado, en Bushwick.
haciendo un cierre de una propiedad ahí. Eso hace como 15 años. Esa experiencia, Dios, está tremendo acá. Había un varón que se volvió orgulloso ahí, solo porque era italiano. Y se lo estaba llevando el diablo económicamente. Y yo lo quedo mirando y digo, ¿qué te pasa a ti? Si tú estás mal económicamente y estás aquí con orgullo y soberbia. Así somos, amigos. Somos orgullosos. Orgullosos por muchas cosas que al final de la historia no tienen ningún valor en la vida del humano. Porque Cristo vino a morir y Él dejó su riqueza, dice la Biblia. Siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Él fue desnudado. Los pintores italianos son los que le pusieron el pamper que sale en la cruz. A Cristo lo colgaron desnudo, sin calzoncillo, sin pantalones, sin camiseta, sin nada. En tu casa quizás tienes un Cristo crucificado con una manta ahí que le tapa los genitales, pero el diablo lo avergonzó, lo desnudó, le dio con látigo, le abrió la piel y fue avergonzado, humillado hasta los ojos. Pero ese orgullo que tú tienes, trágatelo en esta tarde y conviértete a Cristo. Porque el orgullo es el pecado número uno del universo. El orgulloso más grande es Satanás. Y esa cosa que tienes en tu corazón, eso no viene de Dios. Ese es un regalo satánico. Qué regalazo ese. Así que en esta hora, amigo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Óigalo, amigo, no se pierda. Óigalo, amiga, no se pierda. Óigalo, joven, no se pierda. Aceite a Cristo en esta hora. Así que, amigo, dele un paro a eso. He oído tantas historias de gente que están en sociedades secretas que después, arrepentido, cuentan las barbaridades que hacían. Había una hermana que trabajaba con la mafia italiana, que dice que mataban a los hombres y los metían en una bolsa y le decían a ella, ahora coge una barca y vete a tirarla al mar. Ese era el trabajo de la hermana. Oiga eso, una mujer tenía un trabajito de esa clase, pero cuando Cristo la atrapó, lo dejó todo. Sociedades secretas son del diablo. Y en esta hora venimos a hablarte claro para que tú digas, o me quedo en tiniebla o entro a la luz de Cristo. Porque Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y todo lo que están haciendo, aleluya, amigo amado, es para hundirte no solamente tú, sino tu generación, tu descendencia, por los pactos ocultos que has hecho. En esta hora venimos a hablarte claro. Porque Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y la luz no se pone debajo de la mesa. La luz se pone arriba de la mesa para que alumbre. Para que todo el que entra a esa casa reciba la luz de la casa. Y en esta hora venimos a hablarte de la luz del mundo. Cristo lo dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Qué significa la luz? El conocimiento verdadero. ¿Usted me oyó, amigo? No estamos hablando de la ley literal, es una metáfora, sí, pero la realidad de lo existente de la metáfora es que Él es el que alumbra el corazón del hombre. Él es el que da la revelación del propósito eterno de Dios para con su vida. En cierto momento Jesucristo hablaba con Pilato, el gobernador de Judea, y Él le dijo, yo vine a dar testimonio de la verdad. Y Pilato no sabía qué era la verdad. Y él le preguntó a Cristo, ¿qué es la verdad? Y Cristo se le quedó callado. ¿Qué es la verdad? Simplemente obedecer los mandamientos de Dios. Le cortó esa cruz, hermano. Le cortó un pedazo grande. Bendita la gloria que va a haber esta hora. Eso está tremendo, pastor. Le cortó a la cruz el hombre. Ay, santo. Amigo, ¿qué es la verdad? Jesucristo le negó la verdad a un gobernador corrompido y corrupto. Pero a una mujer ramera, prostituta, le dijo, yo soy el Mesías, le dijo, el que ustedes esperan. Mire, amigo, tenga cuidado, porque es que Dios conoce los corazones.
Hoy en esta esquina Dios le está haciendo un llamado a usted. Hoy en esta esquina Dios lo está llamando. Hoy en esta esquina Dios lo está confrontando. Hoy en esta esquina Dios está tocando las puertas de su corazón. Hoy en esta esquina Dios quiere hacer la obra para que usted sea una criatura nueva, sea un hijo de Dios, ande en luz y no en tinieblas, rechace las obras infructuosas de las tinieblas en su vida. Todo lo que usted es por causa de la doctrina satánica que tiene en su corazón. Por eso es que estamos acá, para decirle que Cristo murió por usted. Por eso es que estamos acá, para decirle que ya no haga duro su corazón, que se rinda a Cristo, que Él quiere su alma. Porque si usted no le da su alma a Cristo, entonces se cumple lo que Él dijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda. Escúchelo, no se pierda. No digo para el que crea en Mahoma, para el que cree en Confucio, para el que cree en María, en Pedro, en Juan, en Pablo, en Moisés, en San Miguel Arcángel. Digo, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Como dicen en inglés, everlasting life in Jesus Christ. Amigos, esa es una oferta grande. Todo el mundo anda buscando ofertas. Va a un supermercado a buscar las ofertas. Va a una tienda de ropa a buscar las ofertas. Va a un dealer de carro, busca el carro más barato. Va a buscar zapatos, busca lo más barato. Va a buscar perfume, busca lo más barato. Todo lo que va a buscar a las tiendas es a buscar lo más barato, las ofertas. Pero en esta hora Dios le hace una oferta. No te pierdas. Obtén la vida eterna. Tú te puedes estar gozando ahora. Puedes estar en la cúspide de tu carrera, del objetivo que has buscado en tu vida, pero eso es temporal. Cristo lo dijo, ¿de qué le vale al hombre que gane el mundo y pierda su alma? Usted lo puede ganar todo. Usted puede tener las mejores propiedades, los mejores automóviles, puede tener el mejor trabajo, pero a los 25 años le dicen, ya está viejo ya, se acabó. Pero con Cristo es vida eterna, en paz por la eternidad. Así que en esta hora, amigo, ya no hagas duro tu corazón. Do not harden your heart. Come to Jesus today. Today is a day of salvation, because you don't know what's going to happen tomorrow. Today is the day for yourself. Come to Jesus. Ven a Cristo, amigo. Ven a Cristo. Que Él te ama, bendita la gloria de Jehová. Ven a Él, acércate, amigo. Ya no hagas duro tu corazón. Ríndete a Cristo en esta hora y entrega tu alma y vivirás para siempre. En cierto momento Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oye, amigo, eso lo dijo Cristo. Oiga lo que dijo Cristo. El que cree en mí, dijo Cristo. Y ahora se muere cualquiera y lo mandan para el cielo. Y cuando le hablaban de Cristo, maldecía a los cuatro vientos, pero lo mandan para el cielo. La gente dice, rest in peace. Que le dio goce, dice la gente. Y aquí abajo era más malo que Caín. Aleluya. Amigos, tengan cuidado que interpreta. Cristo le dice, el que cree en mí. Si usted no creyó en Cristo, amigo, y se muere, aunque le digan rest in peace, aunque le digan que le dio goce, es mentira del diablo todo eso. Mientras usted está vivo, la vida que usted ha vivido, esa va a ser la recompensa que va a tener en la eternidad. No se deje engañar de los falsos maestros. Esos son los mentirosos más grandes, porque tienen intereses personales en usted. Por eso le estoy hablando. Esas sociedades secretas, que de secreta no tienen nada, sino que están guardando los secretos del diablo para destruir la humanidad. En esta hora hablamos claro, porque hay una verdad absoluta. Si usted la recibe, vive. Si la rechaza, Cristo lo dijo, el que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Usted me ve, amigo, si usted cree en Cristo y le sirve a Cristo y camina con Cristo y le teme a Cristo y le guarda sus mandamientos, entonces usted vivirá. Pero si solo de la boca para afuera y después que se muere le dicen que Dios goce y usted gozando de los regalos mundanos, gozando de las fiestas mundanas, gozando de los deportes mundanos, gozando de las carnalidades mundanas como la fornicación y el adulterio, el homosexualismo, el lesbianismo, todo lo que se inventó el diablo aquí abajo, y después que se muera le dicen que para descanse. Eso es embuste del diablo, todo eso. Vamos a hablarlo claro acá, para que no se engañen, amigo. Yo no sé por qué la gente no acepta el evangelio de Cristo, porque cuando van a un médico y le dicen tienen cáncer, ahí comienzan a decir, ay Dios mío, no quiero morirme. Pero mijo, hemos estado predicando el evangelio toda la vida. 33 años tengo en esta esquina predicando el evangelio. 33 años. Y usted no le va a poder decir a Dios, nunca escuché del evangelio. Nunca escuché del evangelio. Nunca me hablaron. Ahora se está gozando de los deleites temporales del pecado. Ahora yo le puedo decir, gócese, pero después no se queje. En mi pueblo decían que a cada chancho le llegaba su 31. Cuando le llega su 31, entonces no se queje, porque le estamos hablando que es tiempo de convertirse a Cristo, porque los días son malos, dice la Biblia. Y si usted quiere seguir en su pecado, no diga que Dios no le mandó a hablar. Es menester que usted pare la carrera de muerte, de destrucción en que está. Es menester que usted le sirva a Cristo, que ande en sus caminos. Amigo, Dios te bendiga. Esperamos que no sea para tu vida demasiado tarde, sino que aproveche el tiempo, como la misma Biblia lo dice, aprovechad el tiempo, porque los días son malos. Todo el mundo lo sabe, que los días son malos. Bancos cayendo a la quiebra, negocio, terremoto, guerras, crímenes de toda clase, problemas sociales de cualquier índole. Eso lo dice la Biblia, antes que tú y yo naciéramos en esta tierra. Ahora es cuando está populando, ahora es cuando llegó al clímax de la situación. Divorcios, mira, casarse ahora es lo más fácil. Te casas por 3 meses, te divorcias, a los 6 meses te vuelves a casar. Ese es el negocio que hay ahora. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. La Biblia la podemos criticar. La Biblia podemos levantarnos contra ella. Pero es la lámpara de Dios en la tierra. Es el faro. Es la brújula que dirige el corazón del hombre en la justicia del Dios Todopoderoso. Así que, amigo, en esta hora, ya no hagas duro tu corazón. Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Oye la promesa que te da Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios te bendiga, Dios te guarde y que Él abra los ojos de tu corazón y de tu espíritu. Amén. Bendito sea Dios.